como siempre, es un gusto saludarles. Hoy voy a platicar acerca de los grandes ganadores y los grandes perdedores en el mundo de las grandes ligas en este invierno. Y vamos primero con los ganadores. Por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles son el número uno, habiendo firmado a Shohei Ohtani, al también japonés Yamamoto, Tyler Glasnow, Teoscar Hernández, entre otros que vienen a reforzar de sobremanera al equipo californiano. No garantiza que vayan a ganar la Serie Mundial, pero van a ser grandes protagonistas en la Liga Nacional. Al número 2, Juan Soto, que se mantiene con los Yankees de Nueva York y que el año que entra, a los 26 años de edad, podría estar recibiendo un contrato cuando menos de $500 millones por varios años. Número 3, Alex Anthopoulos. Este hombre es el gerente general de los Bravos de Atlanta, realizando grandes contrataciones, lo que le ha valido recibir un contrato por 7 años. Es el gerente general con el mayor contrato en el béisbol de grandes ligas. Número 4, los Diamondbacks de Arizona, que anexaron a jugadores muy importantes latinos, por cierto, como Eugenio Suárez, como Lourdes Gurriel y como Eduardo Rodríguez. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Sin duda, David Rose, número uno, quien dejó de ser manager con los Cachorros de Chicago luego de una campaña de 83 ganados, 79 perdidos. Lo corrieron y su lugar es ocupado por Craig Council. Número 2, los fanáticos de los Azulejos de Toronto, que soñaron con tener a Shohei Ohtani. Incluso hubo fake news que lo anunciaron y nunca llegó a Toronto. Número 3, Mike Trout, que seguirá siendo uno de los mejores peloteros del béisbol. Entra a su 14ª temporada. Seguro va a ir al Salón de la Fama, pero difícilmente va a llegar a una Serie Mundial. Y número 4, los Atléticos de Oakland, que se estarán despidiendo de esta ciudad porque la mirada está puesta en la ciudad de Las Vegas. Así es que el Coliseo de Oakland y los Atléticos viviendo sus últimos suspiros. Amigos, que tengan una gran semana.